Hey, siempre volvemos al canal y bueno, esta ocasión volvemos con un nuevo vídeo de Inazuma Eleven 2. Y hoy os traigo la review del equipo que llevé al torneo de Salamanca, el cual finalmente conseguí ganar en la final contra... Bueno, no hubo final, fue un todos versus todos. Y finalmente gané yo con dos o tres victorias, no me acuerdo exactamente. Pero este equipo me funcionó muy pero muy bien y es el que vamos a ver ahora mismo. Pero antes de nada os quiero enseñar el trofeo por si no lo habéis visto o no visteis el directo. Que si no lo habéis visto está resubido en el canal, ¿vale? Lo tenéis por esta esquinita de aquí arriba por si lo queréis ver completo. Creo que fueron unas dos o casi tres horas de directo. Pero bueno, vamos a ver el trofeo por si no lo habéis visto algunos si tenéis curiosidad de verlo. Pues bueno, este es el trofeo del torneo de Inazuma Eleven 2. Bueno, todos los torneos, o sea, todos los trofeos de cada torneo eran igual, tanto el de Inazuma Eleven 2, 3 y Cronstones, el trofeo es el mismo. Pero bueno, este es el trofeo del torneo. Bastante chulo. A mí, personalmente, el diseño está guapísimo. Así que bueno, me dejo de tonterías. Solo os lo quería mostrar por si alguno no lo había visto aún. Y ahora sí que sí, vamos a ver el equipo. Pero, antes de nada, chicos, si os gusta este tipo de vídeos, porque es la primera vez que subo reviews de equipos y tal, si os gusta mucho, puede que traiga más, así que quiero ver ahí mucho apoyo con vuestro like y que todo el mundo, o sea, es que literalmente todo el mundo que esté viendo este vídeo se tiene que suscribir ya de ya al canal, ahora mismo. Porque si no, no paso a explicar el equipo, así que venga, suscríbete o si no continuamos con el vídeo. O sea, es por tu culpa que no estás suscrito, ¿no? ¿Ya? Vale, pues vamos a continuar, chicos. Bien, pues ya estamos en el juego y el equipo es un full chicas, ¿vale? O sea, ya así, por la cara, un full chicas que he usado en el torneo de Inazuma Eleven 2. Los dos equipos que llevé, bueno, este y el del 3, ¿vale? Porque el de Cronstones no estaba casi hecho. Bueno, no era el equipo final, el del Cronstones, porque no me dio tiempo básicamente a acabarlo, pero bueno. Estamos en Inazuma Eleven 2 y este es el equipo. Como os digo, en Inazuma Eleven 2 y el 3 son equipos básicamente temáticos, por decirlo de alguna manera. Hablando del de Inazuma Eleven 3, este viernes, ¿vale? O sea, en dos días tendréis la review del equipo del 3. Así que espero que apoyéis mucho ese vídeo, tanto ese como este, que estáis viendo ahora mismo. Así que me dejo de rollos y este es el equipo que tenemos, ¿vale? Iré ahora jugador por jugador, básicamente viendo todas las estadísticas y todo, pero bueno, hago así un progreso así rapidillo. Y este equipo, he de decir que no lo he hecho yo solo. La idea del equipo la hemos hecho, o sea, surgió de Iñaki y yo, ¿vale? Que estábamos en verano y dijimos, pues venga, vamos a teambuildear un equipo, así, por la cara. Dijimos, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿qué equipo hacemos? Y dije yo, un full chicas, así, por la cara, un full chicas. Y salió una idea, vamos a llamarla idea base, la cual evolucionó y progresó muy poquito. O sea, cambiamos creo que uno o dos jugadores con varios amigos, los cuales fueron PG, que fue el otro participante del torneo de Inazuma Eleven 2, Zack y Zenox. De verdad, muchas gracias por haber participado en este mini proyecto, porque no lo puedo llamar mini proyecto porque no es un proyecto en sí, es un equipo. Así que este es el equipo final, ¿vale? Como estoy diciendo, no es el equipo principal que hicimos Iñaki y yo. Pero, nada, es súper parecido. Creo que solo cambiamos a Aiser, porque estaba antes Mighty con Cometa y Ultra Técnica. Y ya está, creo que lo demás está todo exactamente igual. Así que vamos a empezar por lo principal. La llave la llevo en la portera, que es Pullens. Y muchos de vosotros me dijisteis en el directo, o sea, cuando estábamos en el torneo en directo, me dijisteis que por qué la llevaba con lance crítico en vez de con portero plus o Fen Fatal. Bien, la explicación ya la dije en el torneo y la vuelvo a decir aquí, y es que en Inazuma Eleven 2 no hay ninguna portera chica obviamente, porque si no, no sería portera, sería portero, que llegue al poder de un delantero o delantera normalillo. O sea, es que cualquier jugador que tenga algo de tiro revienta a la mejor portera, que sería Pullens. Obviamente con Ultra Técnica y Portero Plus estoy hablando. Así que dije, aquí no me voy a andar con tonterías, voy a ir con lance crítico y si quiere parar alguna, que la pare. Pero es que si le pongo Portero Plus o Fen Fatal, no va a parar ninguna, porque es que literalmente, chicos, se va a tragar todos los tiros. O sea, cualquier tiro de cualquier delantero que sea así algo normalillo y bueno,
se lo va a tragar. Está en los cálculos. Y también tengo que decir que en este vídeo no voy a mostrar ningún cálculo ni nada. Si queréis ver vosotros los cálculos, los sacáis y tal. Pero es que, de verdad, estoy todos los días grabando y tal. Y me da una pereza impresionante sacar cálculos de todos los jugadores ahora. Los tenía antes, pero los borré, básicamente porque soy estúpido. Pero bueno, chicos, como os digo, si queréis sacar los cálculos, podéis, ¿vale? No os voy a decir nada. Y como os decía, las dos porteras que llevo, que son Henshaw y Pullens. Henshaw me habría gustado llevarla como delantera control, pero como os digo, no hay porteras buenas. O sea, las dos mejores son Pullens y Henshaw. Y es que si no van con lance crítico, se van a tragar todos los tiros. Y quieras que no, Pullens me sacó unos 6 o 7 críticos. No sé si críticos o no, pero me paró 6 o 7 tiracos, que lo flipas, ¿eh? Así que ha cumplido su función al 100%. Como veis, si no conocíais a Pullens, aprende manos infinitas, con lo cual está bastante bien, pero lo malo son las estadísticas, y es que no son demasiado buenas como para parar cualquier delantero así normalillo y que tenga algo de poder. Así que vamos a pasar a la defensa. Tenemos a Servis, Iser y Dunbar. Bien, dos de aire y uno de fuego. Antes, como os he dicho, este no es el equipo base. Antes Iser no estaba y estaba Mighty con Suerte y con Cometa. Sacaba una barbaridad, o sea, era una bestialidad lo que sacaba Mighty con Cometa. Pero lo malo es que se quedaba sin regate. Y tener dos jugadores sin regate en la defensa es una fastidiada que lo flipas. Porque si tienes que regatear no vas a poder, y si te la quitan ahí en el área te van a meter gol. Así que dije, nada, Mighty para afuera y vamos a coger a otra, porque es que si no nos van a reventar en el área. Así que Dunbar se quedó porque necesita la fuerza defensiva, y las otras tres fuerzas las lleva Wonder. Wonder es básicamente como si fuera Banner o si fuera Brownie en el 3. Lo bueno que Wonder, aparte de tener tres fuerzas, tiene varias super técnicas. Tiene truco de magia, regate, espejismo y cometa. Como os digo, no saca nada de poder porque es que no tiene ni ultra técnica, ni fen fatal, ni nada. Pero para hacer bulto y para quitarle el balón a jugadores como por ejemplo son Nelly, que no tiene regate o bloqueo, está bastante bien. Entonces, continuamos con la defensa, que me he ido un poco del tema. Empezamos con Servis, la cual está súper bien porque regatea que lo flipas, y también tiene apisonadora que bloquea también bastante bien. Le enseñé defensa plus para para tener el talento, porque si no vamos a estar bastante fastidiados, y ultra técnica. Servis, jugadora de la afinidad aire, al igual que Iser, que hace aquí dobles junto con Wonder y con Iser, y Wonder a la vez con Sopel, o sea, está súper bien. Entonces, Iser, Fen Fatal, de verdad, esta pava está súper rota. Fen Fatal, ultra técnica, campo torbellino para que pueda bloquear tiros, que me bloqueó bastantes en el torneo, me bloqueó unos 2 o 3 tiros. Y rompehielos, regata aurora, bastante chida. Está bastante bien Iser en la defensa. Y, como hemos visto antes, Dunbar, que la cual se lleva unos mini duelos que flipas, ¿eh? Esta pava, para ganar mini duelos, está súper bien. Aprende la fuerza ofensiva, que es la que nos falta. Wonder lleva la ofensiva, la de tiro y la veloz. Y Dunbar lleva la defensiva. A todo esto, si no habéis visto el vídeo de cómo funcionan las fuerzas en Inazuma Eleven 3, lo tenéis por esta esquinita de aquí arriba, que os lo recomiendo ver para los que queráis iniciaros en el juego de Inazuma Eleven 3. Me dejo tonterías, continuamos, ¿vale? Ahí después de un poquito de spam, continuamos. Como os he dicho antes, Mighty, que era la que estaba antes por Iser, le puse cometa y no tenía regate. Pues Dunbar lo mismo, le puse cometa y tampoco tiene regate, pero bueno, para bloquear desde el lateral está bastante, bastante bien. Pasamos a los medios defensivos, los cuales son Kiwil y Phoenix. Phoenix, de verdad, es que es una bestia. Es que es una bestia esta pava. Ataque plus, tornado de fuego, baile de mariposas, no me sirven para nada porque es medio defensivo. Torbellino dragón, que es una tontería. Es una tontería este regate porque es el peor de aire. Pero fuera de coñas, se llevó, o sea, con este regate, regateó varias veces en el torneo. O sea, flipante. Y le enseñé tren loco y ultra técnica. Está bastante bien, chicos. Me gusta mucho esta jugadora por el ataque plus y por tren loco y ultra técnica. Así que yo qué sé, si la queréis, pues está bastante, bastante bien. Pasamos a Kiwil, la cual está muy rota. Le he enseñado ultra técnica y rapidez plus para que los medios sean algo más rapidillos y puedan coger más balones. Y aprende zona sigma, pompa de chicle, equilibrismo y cruz del sur. Lo que más renta, pues obviamente, es cruz del sur y zona sigma, que son
dos técnicas superchetadas de su afinidad. Bien, pasamos a los medios ofensivos, los cuales serían Wonder, Backer y Skate. Tenemos a Wonder, que no la voy a decir otra vez porque ya lo he dicho antes, es una jugadora de apoyo, la cual solo lleva las fuerzas y tres técnicas con las cuales, pues bueno, para quitar a delanteros o jugadores que no tienen técnica, está bastante bien. Pasamos a Baker, la cual está en el centro del campo. Esta jugadora me gusta mucho, la verdad, porque se lleva bastantes miniduelos. En el torneo no se me llevó casi ninguno, pero antes, cuando he estado practicando y tal, contra Iñaki y más amigos, sí se ha llevado bastantes miniduelos, así que me gusta mucho. Además lleva el tiro plus para que estas dos delanteras tan guapas de aquí revienten al portero. Y ultra técnica, Aikido y olor embriagador, bueno, son técnicas normalillas, pero no está nada mal. Pasamos a Skates, la cual es rompelíneas. Como veis, Fen Fatal, ultra técnica y técnica de su afinidad super tocha de regate. Ya está, rompelíneas, entrenada físico, control, rapidez y valor. Tenemos unas rompelíneas de lujo. No la usé mucho, o sea, estoy recordando ahora, y no lo usé demasiado en el torneo. O sea, apenas tocó balón ni regateé con esta jugadora, al igual que con Safel. O sea, es que en el torneo apenas hice cambios. O sea, Bazei entró una vez, creo. Safel no entró en todo el torneo. Hensau lo mismo, tampoco entró en todo el torneo. Polearm y Antoine sí, porque cuando iba perdiendo pues tenía que meter a Polearm y a Antoine cuando fuera ganando. Y bueno, ahora comentaré el banquillo poco a poco. Pues bueno, hemos comentado todos los medios ofensivos y vamos a pasar a la delantera titular. Tenemos a Chopel, mi waifu favorita de Inazuma Eleven 2, de verdad, esta jugadora es que me encanta. Fen Fatal, fuego cruzado, ultra técnica, entrenada en control de 10. Me encanta esta jugadora, que lo flipas, de verdad. Me marcó un montón de goles y unos que flipas, es que de verdad. Hubo unos golazos de esta jugadora muy, pero muy tochos. Pasamos a Nelly, la cual lleva lo mismo, Fen Fatal, fuego cruzado, solo que en vez de aire, de fuego y ultra técnica. Esta no está entrenada en control, pero sí en valor. Me marcó, creo que 2-3 goles más o menos, pero bueno, bastante nice. Vamos a pasar al banquillo. En el banquillo llevamos una delantera suplente, una rompelina suplente, otra portera suplente y los vamos todos y el siempre a muerte. Bien, comenzamos con Bazei, que es la delantera suplente. Bien, Bazei me costó mucho elegirla. Básicamente porque estuve por coger a Pink, a otros jugadores que están entrenados en control. Al final me decidí por Bazei porque básicamente saca más en tiro. Lo bueno de los jugadores entrenados en control es que se van a llevar más miniduelos, pero prefería llevar a Bazei que ganara más duelos en tiro contra el portero. Así que nada, Bazei para adentro y tirando. Fen Fatal, además, una cosa a favor es que tenía regate y bloqueo, así que bastante nice. Que además con dúo magma tuve una oportunidad súper bien, que creo que fue contra Thor de Iñaki o de PG, que usé dúo magma contra el potenciación de Thor, me la llevé y conseguí tirar a portería, así que bastante bien me funcionó Bazei. Creo que solo la saqué en un partido, si no recuerdo mal. Y bueno, como os digo, Pingüino Emperador número 1, grado 5 y ultra técnica. No está entrenada en control, como es obvio. Está entrenada en tiro, un poquito de físico, que es los puntos sobrantes, defensa, rapidez, algo de aguante que le sobró porque no está bien entrenada del todo, y valor. Bastante bien, estoy contento con esta delantera. Así que pasamos a Safel, la cual no tuvo nada de protagonismo porque no la saqué en todo el torneo. O sea, literalmente es que no la saqué en todo el torneo. Y bueno, era rompelíneas para quitar por Skates. Y no sé, me habría gustado sacarla porque creo que saca, ahora mismo no lo sé, pero juraría que saca más que Skates. Entonces, Fen Fatal, potenciación, además tiene bloqueo, que está bastante nice. Ultra técnica y obviamente entrenada como Skates. Le sobran unos puntillos en defensa porque son los puntos restantes, así que me gusta, está nice. Pasamos a Hensau, la cual tampoco usé, o sea, estas dos jugadoras no las he usado en todo el torneo, porque no ha dado la oportunidad, pero bueno, me habría gustado. Hensau es la que menos me gustaba para sacar, porque saca un poco menos que Pullens, así que prefería tener a Pullens antes que Hensau en la portería. Pero bueno, si hubiera
que haberla sacado, yo creo que habría parado algún que otro balón. Lo mismo que Pulens, tiene aprendido lance crítico porque es que no va a parar ningún balón si le enseño portero plus o fen fatal, así que la prefería con lance crítico y muralla infinita, que es la mejor de montaña. Así que pasamos a Antoine, no tengo nada más que hablar de Henshaw, obviamente está entrenada como Pulens, perdón. Así que nada, pasamos a Antoine y Polean, que son el vamos todos y el siempre a muerte. Tenemos a Antoine, la cual quitaría por Fuenix, porque ataque plus de Antoine y ataque plus de Fuenix. Así que no pierdo el ataque plus, bastante, bastante bien. Antoine la saqué y no hice básicamente nada con ella. Creo que no ganó ningún mini duelo porque no hubo oportunidad de ello. Así que bueno, ahí está, Antoine. Ataque plus, vamos todos, primadona, uñas afiladas, que obviamente no me sirvió para nada. Zona sigma y ultra técnica. Bastante bien, esta jugadora me gusta un montón porque está bastante rota. Y vamos a pasar a la última jugadora del equipo, que es Polearm. Polearm siempre a muerte, la cual iba a poner, o se pondría, por Keywheel, aunque perdiera la rapidez plus, pero la quitaría por Keywheel o por Skates. Yo personalmente, o sea, la idea principal era quitarla por Skate, ya que es rompe líneas y no va a perder nada. En cambio, si lo quito por Keywheel, pierdo rapidez plus. Pero prefería quitarla por Keywheel, ¿vale? Así que en el torneo la usé por Keywheel, aunque perdiera la rapidez plus. Y Polearm aprende regate espejismo, dúo magma y le he enseñado potenciación para que tenga un regate algo mejor. Porque es que si no, con regate espejismo no se va a llevar ni un balón. Y ultra técnica. Y este sería el equipo Sweet Waifus. Es que no se me ocurrió ningún nombre mejor, chicos. Así que Sweet Waifus se llamó en el torneo. Y nada, este es el equipo que usé en el torneo del 2. Y gracias a él gané el torneo. La verdad me funcionó muy pero que muy bien. Estoy muy contento de este equipo. Y como os he dicho al principio, el viernes tendréis el equipo de Inazuma y Level 3, Omega Ogre, de verdad, un equipo súper guapo, el cual hice yo solo, y es un equipo temático a full, pero que está súper, súper guapo. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo, podéis dejar vuestro me gusta para apoyar este tipo de vídeos, que si queréis que suba más, yo que sé, tipo más equipos que se me ocurran o equipos que use en quedadas, pues podéis dejar vuestro me gusta y que todo el mundo que esté viendo este vídeo se suscriba al canal. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo, espero de verdad que os haya gustado muchísimo. Pues suscribiros si no estáis y seguirme por mis redes sociales, que las tenéis siempre en la descripción. Y ahora me despido, hasta otra.